una persona prófuga de la justicia, con antecedentes gravísimos, homicidio, robo, tentativa de homicidio, comercialización de estupefacientes, tenencia de arma de guerra, prófugo de la justicia argentina, seguía viviendo en su barrio. Quiso eludir un control policial, se terminó metiendo en una casa, intentó tomar a un bebé como escudo. Estamos hablando de Santiago Acosta, acá estás viendo las imágenes, cuando él entra a la casa y cuando la policía ingresa a la casa para sacarlo y que... Pero estás en tu casa y te ingresa una persona que... Noche de terror. ¿Y quién es esa persona? Está Jaled, en el lugar donde sucedió, en esta casa donde ingresaron y tomaron a un bebé como escudo humano. Jaled, te escuchamos. Sí, Pame, buenos días. Nuevamente los saludo. Sí. Estamos en Merlo, barrio San Martín. Antes de contar lo que ocurrió, me pego a las noticias que estaba hablando Gus. Tapa del gas. No existe, se la robaron. Mirá. Vamos a mostrar una casa cualquiera aquí en la calle Mozart, que la reja llega hasta aquí anteriormente, pero hicieron como una extensión para arriba, porque claro, de acá uno se puede trepar. Hasta incluso, bueno, no hay nadie de permiso, seguramente que algún joven más chiquitito que yo puede pasar por acá arriba. Esperemos, Dios quiera, que no ocurra esto. ¿Dónde fue que eludieron el control policial? En la calle Ferrari, también en Merlo. Los delincuentes, escapando, llegaron hasta esta arena. Cuando lo presentamos a Monty, hablamos con la canción de... abrimos con la canción de Luis Miguel. Claro. Bueno, de la arena y demás. No es esto, porque acá se tiraron los delincuentes y se fueron hasta la casa, que ya vamos a ir caminando. Un detalle no menor, vi pasar a muchos motociclistas. Acá... esto para Paulo. Bueno, justo ahora el que pasa muy bien, pasa con casco. Ninguno usa casco. Olvídate. Es el primero que veo. Olvídate. Que fue algo que me llamó la atención. Olvídate. Es algo increíble, ¿no? Bueno, vamos a llegar a la casa, que además tiene una pizzería, el hombre. Gente de trabajo, como ustedes, como nosotros. Gente de laburo. Y que usaron al niño, al pequeño, como escudo humano. Lo usaron al más pequeño de la familia como escudo humano. Vamos a hablar ahora con ellos. La casa... es una casa que no tiene un cartel de día porque trabajan de noche con la pizza, sin ningún problema. Bueno, esta es la casa. No hay ningún problema de mostrarla porque nos habilitaron a que podamos hacer esto. Y vamos a preguntarle si... acá lo tenemos a mi querido amigo Pizza Seba, que estuvimos hablando ya hace un ratito. Bueno... Seba, antes que todo nos solidarizamos con este triste hecho de violencia que estuviste viviendo. ¿Cuánto está la pizza para ir descontracturando un poco? 1.500 la mozzarella. Ah, barata. Barata. Sí. ¿Cuál es la especialidad de la casa? La pizza Seba, jamón, mozzarella, papa frita y huevo frito. Ah, una bomba. Espectacular. Qué rico. Bueno, contanos lo que ocurrió, cómo fue el hecho que usaron al pequeño, cómo se llama también, de escudo. Bueno, venían persiguiendo una moto con dos delincuentes arriba. Y el delincuente choca al patrullero en la vereda de enfrente y uno se empieza a correr y empieza a correr para la pizzería. Como el portón estaba abierto, se manda adentro. Y en la puerta venía entrando mi nieto y que nosotros todos pensamos que él se iba a escudar con el bebé. Y bueno, el accionar de la policía, que fue muy rápido, hizo que esto sea posible, que no sea una desgracia. Tenemos acá, ¿vos qué sos, la madre o no? No, la madrina. La madrina. ¿Cómo se llama el niño? Bruno. ¿Cuántos años tiene? Un año y medio. Bueno, acá tenemos a la mamá. Bueno, ¿tu nombre? Ariana. Ariana. Bueno, Ariana, qué momento, ¿no? Sí, la verdad que sí, un susto. Más que nada por los chicos. Nadie sabía si el chorro le podía haber hecho algo a ellos. Sí. ¿Qué hubiese pasado, Seba, me pregunto y nos preguntamos, si entraban a la casa, vos trabajás con, bueno, con cuchillo para cortar la mozzarella? Algo me dijiste. Sí. Una tragedia. Una tragedia porque nosotros no íbamos a pensar en que si iba a ser algo bueno o malo. Íbamos a atacar y hubiera pasado lo peor. Sí. ¿Ya los están escuchando la familia, equipo? Sí, no, pensando, además, si ellos hoy saben, ¿no? Pero ¿conocen los antecedentes de la persona que ingresó a su casa? Porque me gustaría que Gustavo, sí, digo, en un simple resumen, ¿no? Sí, uno de los dos delincuentes, te cuento, Seba, por si no estás al tanto, estaba prófugo de la justicia, se llama Santiago Acosta, con antecedentes muy graves, antecedentes por homicidio, tentativa de homicidio, robo, tenencia para comercialización de drogas y además tenencia de arma de guerra. Digo, a esa gente se enfrentaron ustedes. Esa persona estuvo adentro de su casa.
Y bueno, viste, todo se dio en el contexto que, bueno, de que venían escapando de la policía. ¿Es un barrio tranquilo este, Seba? Acá, por lo menos, esta cuadra es tranquila. Hay delincuencia como en todos los barrios. Ahora, Seba, cuando vos... ¿Cuánto acá? Y 49 años vivo acá. Ah, toda la vida. Seba, cuando ustedes vieron que los venían persiguiendo y que los dos delincuentes se arrojan contra esa bolsa de arena, ¿no tuvieron el reflejo, digo, uno no sabe cómo reaccionar en cualquier momento, de meterse todos adentro y cerrar? ¿O fue todo muy rápido que no les dio tiempo de eso? No, claro, los chicos pensaron que era un choque. Porque claro, salen a mirar pensando que era un choque. Claro. Pero cuando el tipo empieza a correr por la vereda de enfrente... No sabés. Claro, no sabés. Se viene a la pizzería. O tal vez pensás esto, ¿no? Hay alguien que se está escapando y, claro, la, y lo haces entrar, claro, a tu casa, exacto, pensando que, exacto, lo quieren robar. Es un chorro. Y es un ladrón. Sí, sí, sí. En este contexto de delirio que todos los días vemos, gente que está prófuga, gente que no está presa y un sinfín de asaltos, la persona que maneja seguridad a nivel país, quien es Aníbal Fernández, dijo: las calles van a estar, último momento, regadas de sangre y muertos, ¿eh?, si la oposición gana las elecciones. Esto termina de decir Aníbal Fernández en este contexto de muerte de colectivero y esta locura, porque dice que gente con una formación de derecha que solo tiene vocación por lastimar. Reitero, Aníbal Fernández, dos puntos, aseguró que se van a llenar las calles y van a terminar regadas de sangre y de muertos si la oposición gana las elecciones. ¿Y qué están haciendo? Una declaración ahora, ¿qué está pasando ahora? Terrible. Todavía no. ¿Hoy no hay reguero de sangre en las calles? Claro. Yo creo que tenemos problemas súper serios. Claro que sí. No, pero ahora, ¿qué se está haciendo? Claro. Mi pregunta, y supuestamente ahora, estamos viendo si ponemos después los chips de las cámaras, de los colectivos. ¿En qué contexto lo dijo? En declaraciones pura y exclusivamente electoral, diciendo... No, si no, gana, yo no sé, pero digo, lo si dijo... Si gana el otro... Hubo oportunidad de hacerle una repregunta, como dice Pame. Nati. A ver, usted, ¿qué están Pame. Haciendo claro, ahora? ¿Qué están haciendo ahora? Hay títulos. Claro. Ministro en de Seguridad, Rosario, ¿qué está haciendo? Desde que llegó la gendarmería, que hubo una vocación, una voluntad de frenar las muertes por narcotráfico, tuvimos 22 casos más. Claro. Sí, me parece que tenemos muchas declaraciones, mucha rispidez en las redes sociales. Habla Bernie, contesta otro. Habla Fernández, contesta el otro. Y lo que planteamos temprano con Tenenbaum, el tema es cómo. ¿Cómo paramos la inseguridad? ¿Cómo detenemos a los ladrones? ¿Cómo los hacemos cumplir condena? Las frases son contundentes. Ahora vamos otra vez. Quiero volver al móvil, perdón. Vamos con Haller, que está con la familia. Sí. Digo, son los dueños de casa donde ingresó esta persona buscada, prófuga de la justicia y súper y altamente peligroso. Y preguntarles. Y volvemos a lo ¿qué mismo. ¿Qué piensan? Lo que ¿cuál es su reflexión días, como vecino, Haller? Sí, eso ya te están escuchando, pero te quiero hacer la reflexión sí. de siempre. Tienen una cámara que, gracias a Dios, pudo captar lo que ocurrió, pero hay otra cámara que no funciona, que eso también claro. es algo de todos los días, ¿no? Y son cámaras de ellos, no es que es de la municipalidad o del municipio. Bueno, ¿qué reflexión tienen de lo que ocurrió? Pregunta Pame. Bueno, lo primero y principal es que cuando la policía actúa de la mejor manera, tenemos fiscales y jueces que sueltan a los ladrones. Este es el problema. Tenemos que puntualizar sobre los fiscales y los jueces que hagan bien su trabajo. Porque esto va a seguir igual, si no. Porque el policía tiene todas las armas para agarrarlo, los agarra, los lleva a fiscalía cuando lo sueltan y siguen otra vez delinquiendo. ¿Tenés miedo de hablar de alguna represalia no, o algo? No, gracias a Dios no. Yo nací en este barrio y voy a seguir en este barrio. No, claro. no tengo miedo. Porque acá yo me crié y nací acá. Sebastián, sí, es muy conocido, la gente pasa, se viene a solidarizar con Seba. Sí. ¿Cómo es el día después o estas horas posterior a lo que sucedió? ¿Cómo lo viven como familia? ¿Tienen miedo? ¿Piensan en mudarse? No, miedo no tenemos, no. No porque no pasó nada. Y aparte que es su fuente de trabajo también. No pasó nada, pero digo, la mejor pizza de Merlo, pizza Seba. De los menores, de los niños, como escudo humano. O sea, gracias a Dios hoy esa noticia se puede contar y no es una tragedia. De milagro. Estuvimos a nada de que sea una tragedia, o no, Seba. A nada de que fuera una tragedia. Tal cual. Podría haber pasado a peor esto, porque si el tipo se metía para adentro y el policía que actuó re rápido, esto hubiera pasado lo peor. Claro.